Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar una serie de videos para poder conocer lo que es este simulador llamado BoneSim, que nos va a permitir trabajar con lo que es el lenguaje Assembler, poder conocer el funcionamiento básico de la computadora y poder conocer lo que es un set de instrucciones instrucciones complejas en lo que es la ejecución y la arquitectura y el diseño de arquitecturas de computadoras. Entonces vamos a estar básicamente en este video trabajando y mostrando todo lo que es la documentación de este simulador para poder entender todo el contexto que tenemos que ir adquiriendo para poder entender finalmente cómo funciona el paso a paso de esta computadora o de este simulador de computadora que vemos acá. Fíjense lo siguiente, esto es principalmente la parte del simulador, la que vamos a estar trabajando una vez que conozcamos todos los datos que tenemos acá, todo lo que conlleva a todos estos tipos de espacios, como por ejemplo de la memoria, como por ejemplo la entrada-salida, tenemos una pantalla, un teclado, tenemos una interfaz PIO, tenemos las llaves, tenemos LEDs, tenemos lo que es el PIC para las interrupciones, tenemos un timer y tenemos un chip select, obviamente. Todo gestionado por lo que es la CPU. Entonces, para eso tenemos que conocer cómo se vincula todo esto, cuál es la información que maneja esta CPU, cuál es el espacio de memoria, cuáles son los dispositivos con los cuales contamos en este simulador, para poder justamente entender bien el paso a paso de lo que ocurre cuando se ejecuta, por ejemplo, un código de esta manera. Fíjense que acá tenemos, vamos a hacer una ejecución, por ejemplo, de este código, y vemos que tenemos obviamente un ciclo de reloj o una velocidad de ciclo, como vemos acá, donde se van ejecutando instrucciones y básicamente va ocurriendo algo, obviamente en un lenguaje Assembler de bajo nivel. Lo que vamos a hacer en este video es principalmente trabajar con la documentación, poder leer la documentación para poder entender principalmente qué es lo que pasa, poder apoyarnos en ese contexto y en videos posteriores vamos a estar entendiendo qué es lo que ocurre en este código que vemos que se ejecuta acá y en el paso a paso de la ejecución como vemos aquí, ¿sí? Como para darles un ejemplo de este programa y poder explicarlos y que puedan ver, digamos, el funcionamiento de lo que está ocurriendo. Básicamente tenemos acá unas llaves donde vamos apagando y prendiendo los LEDs a medida que vamos, obviamente, activando estas llaves. Resulta sencillo manejarlo desde acá, desde donde es el simulador, pero tenemos que poder entender qué es lo que está haciendo este código y para eso tenemos que entender y comprender todo este funcionamiento. Así que, antes de comenzar con lo que es la documentación, te recuerdo que le des like al video y que te suscribas al canal para poder seguir con esta serie y poder aprender lo que es el lenguaje ensamblador básico para lo que es el procesador y la ejecución de programas. Vamos a la documentación. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es BoneSim? Este es el simulador que vamos a estar trabajando. Fíjese, es una herramienta obviamente destinada a lo que es a la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y organización de computadoras. Fíjense que consta de ese entorno para poder desarrollar programas en lenguaje ensamblador, assembly o assembler, y el simulador de lo mismo para poder visualizar qué es lo que sucede en esto que les estaba mostrando anteriormente. Fíjense que está basado en el procesador 8088 de Intel y va a contar con lo siguiente. Acá donde nos metemos a entender qué es lo que tiene este simulador y básicamente determinamos los espacios que nosotros necesitamos comprender para después manipularlos en ese lenguaje de simulador, en ese lenguaje de bajo nivel. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuenta con cuatro registros multipropósito de 16 bits. Los registros es un espacio de la CPU. Si no sabes o no conoces la organización de la computadora, acá te dejo un video para que lo puedas revisar, para que puedas entender conceptualmente de qué estamos hablando y lo puedas incorporar para aplicarlo en este simulador. Cuatro registros multipropósito de 16 bits. Ya vemos cómo marca un poco el tamaño de datos que va a estar utilizando esta máquina. Una memoria principal de 32 KB, ¿sí? O 32 KB en este caso. Un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Fíjense que ahí tenemos ese bus de direcciones de 16 para poder comunicarnos con la memoria principal y los diferentes dispositivos. Y ese bus de datos también para poder comunicarnos con estos dispositivos que comentaba recién.
Si no conoces, obviamente en este caso, lo que es el bus o cómo está conformado un bus típico de una computadora, te dejo el video acá para que lo puedas ver y vayas incorporando justamente esto para seguir adelante. Por otro lado, tenemos interrupciones por software, como lo que es la lectura del teclado o la escritura en pantalla. Vimos que teníamos lo que es el software, o básicamente que va a estar avalado por ese teclado y esa escritura en pantalla para poder manipular o manejar esos dos dispositivos. Interrupciones por hardware, con un PIC, el dispositivo o interfaz PIC que veíamos ahí, va a estar justamente gestionando lo que son las interrupciones de hardware de los diferentes dispositivos de entrada-salida. Contamos también después con múltiples dispositivos. Veíamos ahí que teníamos reloj, llaves, LEDs y una impresora Centronics, que básicamente marca un poco cómo se comunica o cuáles son los datos que necesita esa impresora para poder comunicarse, por ejemplo. En lo que es el simulador, después vamos a ver más adelante que podemos visualizar o básicamente hacer visible o no varios elementos que vayamos a utilizar en los diferentes lenguajes o programas en bajo nivel que vayamos a realizar. Bien, fíjense que todos estos dispositivos van a estar inspirados en justamente en sus análogos especificados por la familia del 8088 de Intel. Y vamos a estar justamente trabajando con ellos para poder entender de forma simplificada justamente lo que ocurre con este simulador. Bien, vamos a dejar los créditos obviamente a los que han realizado este simulador, que está, la verdad, está buenísimo para poder aprender lo que es las ciencias de la computación, lo que es la parte de la arquitectura y la organización. Así que les damos los créditos correspondientes a estos autores y vamos a comenzar. Bien, vamos a ir parte por parte. Como les decía, la organización de la máquina, tenemos principalmente cuatro unidades funcionales. Es la CPU por un lado, la memoria principal, la entrada-salida y el bus de datos. Principalmente la CPU. Cuando vamos a conocer esa CPU a nivel de conceptos generales en esta documentación, vamos a tener en cuenta que al estar basado en este 8088, va a utilizar o poder realizar operaciones de 8 bits y 16 bits, ¿sí? Siendo las últimas del tipo Little Endian. El Little Endian es el formato de cómo se van a estar almacenando los datos. Te dejo un video para que lo puedas visualizar y entender cómo se almacenan. Vamos a trabajar con los diferentes puertos que va a contener o va a tener este procesador, ¿no? Va a tener, digamos, 16 bits de direcciones de memoria o ese bus de direcciones con su respectivo buffer. El buffer es un registro conocido como MAR, Memory Address Register, va a contener direcciones de memoria. Acá es donde tenemos que empezar a incorporar justamente estas siglas que vamos a estar visualizando ahora, porque es importante después poder llevarlas a lo que es el simulador de la máquina, donde vamos a tener los registros, ¿no? Este registro MAR es muy utilizado, obviamente principalmente utilizado en lo que es el simulador. Uno de 8 bits, que es comunicado con el bus de datos, o sea, de ahí van a llegar todos los datos de memoria principal, es el MBR, Memory Buffer Register. Después tenemos un bit para señal de lectura, otro bit para señal de escritura, RD y WR, read y write, un bit para indicar si la escritura es a memoria principal o a un módulo de entrada-salida. Tenemos ahí IOM siendo 1 para entrada-salida, siendo 0, obviamente una escritura a memoria principal. Fíjense que estos registros nos van marcando y nos van preparando el entorno del procesador a la hora de las ejecuciones de instrucciones. Un bit para la petición de interrupción y un bit para la señal de acknowledge o de interrupción, o digamos de interrupción reconocida, ¿sí? Una vez que se reconoce la interrupción, se habilita esa interrupción A, como marca esta parte o estos puertos. En lo que son los registros, contamos siempre con registro de propósito general, registro de uso específico. Estos generalmente son de uso específico, esto que vimos acá. Y tenemos uso general, donde podemos almacenar datos, instrucciones, mitad, digamos, datos de 8 bits, datos de 16 bits. Entre los generales de 16 bits contamos con el AX, BX, CX y DX. Son todos registros o espacios de almacenamiento de uso muy frecuente que vamos a utilizar en este procesador.
Por ende, son los espacios con los cuales vamos a contar a la hora de la programación en Assembler. Si queremos guardar algún dato o si queremos traer algún dato de memoria, seguramente vayamos a utilizar este tipo de registros. Después también podemos accederlos parcialmente. Tenemos AH, perdón, el registro de 8 bits AH o AL, BH o EL, CH o CL, DH o DL. O sea que en cada uno de esos registros podemos guardar la mitad de una palabra, o sea, 8 bits. Además del funcionamiento de pila, con un registro stack pointer de 16 bits que nos marca justamente la dirección de memoria de donde está almacenada la pila, en la cual en esa pila se va a poder ir almacenando obviamente diferentes tipos de datos que vayamos a utilizar. Dentro de los registros internos, que no pueden ser accedidos en este caso por el usuario, se va a encontrar los flags, ¿sí? De 16 bits, que nos van a ir marcando, digamos, diferentes acciones o condiciones que van a ir ocurriendo. Fíjense que contamos con los diferentes enlaces para ir a revisar, digamos, cada uno de los dispositivos que van marcando acá. Vamos a tratar de ir haciéndolo básicamente en orden y después vamos a ir entrando en los enlaces para ir apoyando cada uno de los, digamos, de la información o los metadatos que nos están dando acá en la documentación. Bien, otro registro importante es el IP, el Instruction Pointer, también conocido mucho como Program Counter o contador de programa. Este apunta obviamente a la instrucción que se está ejecutando o que se va a ejecutar, ¿sí? Fíjense que almacena la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. El IR, otro registro muy importante, es el registro de instrucción, que guarda en este caso 8 bits. Almacena la instrucción que se va a estar analizando o decodificando en un instante dado. Y el MAR, memoria de register, como decíamos hoy, de 16 bits, que va a almacenar la dirección de memoria que se quiere propagar por el bus de direcciones. Este registro se va a utilizar, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar algún dato en la memoria principal, le vamos a pasar por ese bus, por ese registro, va a ir mandar al bus una dirección para almacenar, digamos, un dato, que ese dato va a estar en el MBR, por ejemplo. El Memory Buffer Register permite almacenar el byte que se quiere propagar o se ha recibido desde el bus de datos. O sea, estos registros se van a comunicar con básicamente con el exterior de la CPU, ¿sí? Si no conoces esta parte de registros, te voy a dejar otro video acá que apoya toda esta documentación, donde vas a conocer lo que es el ciclo de instrucción, el uso de el uso, digamos, de estos pasos para poder ejecutar una instrucción, el uso de los registros y cómo se ejecuta un programa básico en bajo nivel, para poder llegar obviamente a lo que es esto, que es el assembly. Fíjense que tenemos después algunos registros internos que sirven de intermediarios para realizar ejecutar instrucciones, como pueden ser el RI para almacenar una dirección temporal, el ID para almacenar un dato temporal, Left, Right, Result, que almacenan los operandos del resultado de la operación aritmética y lógica respectivamente dentro de la CPU. Fíjense que esas unidades aritmética y lógica, en las cuales vamos a tener diferentes operaciones disponibles, acá donde empezamos a entrar en lo que son las instrucciones que tiene este set. Te dejo acá también otro video para que entiendas cómo es el formato de una instrucción, en la cual se compone básicamente en un estadio básico de una instrucción en dos campos, un código de operación y una dirección. En este caso tenemos acá los códigos de operación que vamos a estar, las operaciones disponibles, la suma, un incremento, la sustracción, decremento, negación, not. AND, OR son las siguientes operaciones lógicas, por ejemplo. Se van a poder hacer operaciones de 8 y 16 bits, ¿sí? El formato de la palabra instrucción, de las instrucciones o los datos, marca el total, digamos, de datos que vamos a poder trabajar, son 16 en este caso. Todas las operaciones modifican el registro flags, estos registros de condiciones que habíamos hablado acá. Y acá tenemos esa parte de flags, ¿sí? Fíjense que flags nos lleva justamente a esta partecita, donde flags es un registro de 16 bits que contienen lo siguiente según la tabla, ¿no? Son código de condición según diferentes situaciones que van ocurriendo a la hora de la ejecución de las instrucciones. Por ejemplo, este registro no es directamente accesible por el usuario, pero puede ser modificado por las operaciones de la ALU. O sea, la ALU es la unidad aritmética y lógica. Acá se van a hacer los cálculos, las operaciones aritméticas, sumas, multiplicaciones, restas, son las operaciones lógicas, AND, OR y NOT.
Entonces, cuando se realicen esas operaciones, por ejemplo, si en una suma tenemos acarreo, el flag de acarreo se va a colocar en 1. Si tenemos 0 según una condición, se va a colocar ese flag en 0. Si tenemos un signo negativo en una resta, ese signo se va a mostrar acá en este flag. Si hay una interrupción, se va a habilitar este flag. Y si hay un overflow, o sea, si tenemos un procesamiento de datos mayor a 16 bits, nos va a avisar que tenemos un overflow, ¿sí? En este caso. Bien, fíjense que es bastante complejo, tenemos varias cosas a poder entender y aprender de este simulador, entonces vamos a ir paso a paso, este video se va a hacer bastante largo, pero vale la pena poder entender el todo para después nos resulte mucho más fácil ir directamente al código y entender qué es lo que sucede. Bien, decíamos que teníamos una pila, acá teníamos el funcionamiento de una pila, acá nos muestra, el procesador va a implementar una pila como método de almacenamiento accesible por el usuario y por la misma CPU para su correcto funcionamiento. Las pilas son de tipo LIFO, last in, first out, o sea, el primero que ingresa en una pila va a ser el primero en salir. Y va a comenzar, fíjense que la pila o el stack pointer siempre marca una dirección de la memoria principal, donde esa pila puede ir creciendo. ¿Sí? O decreciendo en este caso. Fíjense que la dirección más alta es 8000 en hexadecimal y después vamos a ir decrementando en las direcciones más bajas. ¿Sí? El tope de la pila se va a guardar en ese registro SP Stack Pointer que habíamos hablado allá arriba. Bien, por otro lado vamos a tener subrutinas. El procesador va a implementar subrutinas que tienen fragmentos de código que pueden ser llamados. Desde cualquier parte del programa. Para eso se va a utilizar una instrucción llamada call. Fíjense que ahí empezamos a ver instrucciones de bajo nivel, de assembler, que vamos a estar trabajando más adelante. La instrucción va a almacenar el IP en la pila, o sea, esta instrucción call almacena esa dirección de la instrucción en la pila y luego realiza un salto a la dirección de la subrutina, modificando el IP para que este apunte a la primera instrucción de la subrutina. Y después, para volver, lo que va a hacer es utilizar la instrucción RET, que desapila la dirección apilada previamente por el call y restaura el IP anterior. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando se. Fíjense que acá empezamos a ver un poco de código y tenemos un pequeño ejemplo. Acá en ORG, en este espacio de la memoria, 3000, en hexadecimal, la H representa el hexadecimal. Básicamente nos muestra que tenemos una subrutina de suma, donde vamos a estar sumando, ¿sí?, dos valores a lo que es el registro AX, en este caso que vimos allá arriba. ¿Sí? Del registro X vamos a sumar a la X y del registro CX vamos a sumar a la X acá. Y tenemos el RET, o sea, la finalización de la subrutina. ¿Sí? Bien, y acá en ORG 2000 tenemos el programa principal, donde vamos a mover el valor 1 a la X. Movemos el valor 2 al BX y movemos el valor 3 al CX. Entonces lo que hacemos ahora es llamar a la subrutina de suma. ¿Qué quiere decir? Estas instrucciones tienen un program counter, ¿sí?, o una dirección donde están ubicadas en la memoria principal. Entonces el IP que va marcando qué instrucción se ejecuta, va marcando las instrucciones y en un momento dado lo que dice, ok, tenemos una subrutina. Guardemos esta dirección. Porque la próxima instrucción va a ser esta de acá, ¿sí? Guardemos esa dirección y carguemos en el IP la dirección de la subrutina, que va a estar en el ORG 3000, ¿sí? Entonces en el 3000 se va a empezar a ejecutar la subrutina. 3001, 3002, 3003, ¿sí? Todas las instrucciones que tenga que ejecutar. El RET lo que va a hacer es decir, ok, volvamos al programa principal, que estaba en el 2000, 2000 en hexadecimal y pico, digamos, ¿no? Por las instrucciones que se habían ejecutado. Entonces, restaura el IP de donde se quedó anteriormente y finaliza el programa con el HLT, con el HALT, ¿sí? Para poder finalizar esa ejecución. Acá tenemos entonces este ejemplo de subrutina para poder entender un poquito más de qué estamos hablando. Todas estas, fíjense que son estos códigos de operación que hablaba hoy, el formato de las instrucciones. Tenemos un código de operación, una dirección de registro, otra dirección de registro, por ejemplo. Tenemos un código de operación que se llama MOV, una dirección de registro, una constante. Como para ir entendiendo qué es lo que sucede. Vamos por las interrupciones. Teníamos
que, o decíamos que el procesador va a admitir interrupciones por hardware y por software que pueden ser emitidas por el PIC. El PIC era esa interfaz donde vamos a tener diferentes instrucciones. En este caso, la int es la que va, la instrucción int dentro del código nos va a permitir interrumpir la ejecución del programa para atender alguna entrada-salida de datos, por ejemplo. Esto modifica el flag, el IF, en 1. ¿Sí? Este flag que habíamos visto acá, flag de interrupción, lo estaría modificando cada vez que se ejecute una instrucción de tipo int. Ambas interrupciones, fíjense en proporción al número de interrupción. En el caso de las interrupciones por software, esta es dada por el operando de la interrupción int. Acá obviamente tenemos para ver más. Fíjense que tenemos varias cosas en la documentación, pero vamos a ir paso a paso. En el caso de las interrupciones por hardware, va a estar dada por el PIC. Y el número de interrupción debe ser entre un número entre el 0 y 255. O sea, quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer un int desde 0 hasta el 255. Obviamente, seguramente no utilice todas las 255 interrupciones porque está limitado a cierta cantidad de acciones, ¿no? Una vez interrumpido el procesador, se ejecutará la rutina de interrupción en esta interfaz PIC. Habrá una rutina de interrupción dada por los dispositivos de entrada-salida. Cada dispositivo de entrada-salida tiene su rutina para poder traer datos o para poder escribir datos. Entonces, en esa subrutina se van a estar ejecutando esas instrucciones fuera de lo que es el entendimiento, ¿no?, del assembler, dado por el dispositivo que esté interrumpiendo en este caso. Bien, la dirección de comienzo de la rutina estará almacenada en el vector de interrupciones. El vector de interrupciones va a tener o va a contar con celdas de memoria de 0 hasta 03FF de la memoria principal, o sea, ahí vamos a poder cargar las interrupciones. Y cada elemento del vector tiene 4 bytes de largo. El primer elemento se encuentra en 0H, el segundo en 4H y el tercero en 8H. O sea, desde el inicio de la memoria nos vamos a ir moviendo desde 4 bytes para poder guardar lo que son las interrupciones que se vayan o las rutinas de interrupción que se vayan a realizar. Cada elemento corresponde con la dirección de inicio de la rutina de interrupción. Específicamente el procesador, fíjense que lo que va a ocurrir es que obtiene el número de la interrupción de 0 a 255, apila el registro flags, inhabilita las interrupciones, cosa que no se puede hacer otra porque se está realizando en ese momento, apila el registro IP, porque cuando se realiza una interrupción ocurre lo mismo de la subrutina. Se está ejecutando un programa inicial, un programa principal, ocurre una interrupción y vamos a otro espacio de la memoria, en este caso al espacio 00, a ejecutar esas instrucciones de la interrupción. Una vez que finaliza, tenemos que volver al programa principal. Entonces, eso es lo que ocurre. Obtiene la dirección de la rutina de interrupción del vector de interrupciones, modifica el IP para que apunte a la dirección de la rutina de interrupción. Y así comienza a ejecutar esa rutina. Esta tiene el mismo formato que una subrutina, como decíamos recién, salvo que terminan en IRET. O sea, cuando tengamos una rutina de interrupción, tenemos que tener en cuenta que se finaliza en IRET y no en RET, como vimos anteriormente. Finalmente, tenemos las llamadas al sistema, donde el simulador permite realizar llamadas al sistema, o conocida también como syscalls. En el simulador, estas llamadas van a ser realizadas idénticamente a las interrupciones. Estas llamadas al sistema, digamos, van a generar la interrupción de la CPU, ¿sí?, con los correspondientes números que nos marcan a continuación. O sea, si nosotros en el código ejecutamos int 0, termina la ejecución del programa. O sea, esta instrucción es equivalente al HALT. El HALT, el HLT, es una instrucción para finalizar el programa. Fíjense que acá nos da un ejemplito, así que este HLT finalizará el programa. Quiere decir que podemos hacer un int 0 y finalizar el programa también. Utilizarlo en lugar de HLT. Int 3 va a iniciar el modo de depuración para poder, digamos, ir analizando instrucción a instrucción. El int 6 lo que va a hacer es leer un carácter desde el teclado. Y el int 7 va a aplicar o establecer esa subrutina para escribir un carácter o una cadena de caracteres en pantalla. Fíjense que las direcciones de vector de interrupciones asociadas a estos números están protegidas por el sistema, impidiendo que el usuario las modifique. O sea que esas rutinas ya están armadas, ¿sí? El contenido de esas rutinas se van a encontrar en el monitor del sistema, que es la parte que es un sistema operativo que tiene este software almacenado en la primera parte de las direcciones de memoria, ¿no?, que nos marca acá, dirección A00.
000 a 300, a 600 y a 700 respectivamente. Van a estar almacenadas esas instrucciones. O sea, no son accesibles, son interrupciones más del lado de software que va a manejar este monitor del sistema, que sería como el sistema operativo. Bien, fíjense que acá terminamos recién esta página. Vamos a continuar, vamos a ir a la segunda, donde vamos a entrar un poquito en lo que es el lenguaje ensamblador. Vamos a ver que tenemos varios tipos de instrucciones. Fíjense que acá con el punto y coma podemos escribir comentarios, ¿sí? Punto y coma, todo lo que se escribe en punto y coma van a ser comentarios. ORG y la dirección de memoria. Fíjense que va a indicar la dirección de memoria donde se comienza a escribir el programa. En este caso sería la dirección 1000. DB24 para poder guardar un byte en esa dirección 1000, por ejemplo. ¿Sí? Si vamos a estar ejecutando así con, digamos, ORG y después DB24, estamos guardando el valor o el byte 24 en esta dirección de memoria. 24H, básicamente el número está en hexadecimal. Va a estar guardado en esa forma. DB 10B, los números se van a escribir con el sufijo B. En este caso se va a escribir el byte 10B en la dirección 1002. Fíjense que esto sería como si estuviésemos escribiendo el programa. Arrancamos de la 1000, de la 1000 y en la 1000, en la 1000 va a estar el 24, en este caso. En la 1001 va a guardar el 24H. En la 1002 guarda el 10B. Y entre comillas simples para guardar justamente. En este caso un byte o un carácter, ¿sí? Después tenemos DW, perdón, la directiva para poder escribir una palabra de 2 bytes en memoria. En este caso se escribe la palabra 5 en la dirección 1004, quedando el byte 05 en la dirección 1004 y 00 en la dirección 1005. ¿Sí? Fíjense que como tiene el Little Endian, el formato de guardado, se guarda la parte más, perdón, menos significativa en el 04 y más significativa en el 05. ETQ, WD, es una etiqueta. Se va a utilizar para referenciar una dirección de memoria. En este caso, para poder, digamos, básicamente esa etiqueta nos permite referenciar o indicar la dirección de memoria a la cual queremos acceder. DW y el símbolo de pregunta, digamos, de interrogación, en este caso va a indicar que el valor de la palabra es desconocido y, digamos, no se va a escribir nada en esas direcciones 1008 y 1009 correspondiente, ¿no? A todos los datos que estamos guardando acá. STR, DB, acá estamos guardando una cadena de caracteres. Hola mundo. También se puede escribir en ASCII el texto. ¿Sí? Fíjense. En este caso, yo guardo la cadena a partir de la dirección 10A en hexadecimal, quedando 48 en 10A, 66F en 10B, en 1000, en 100B, perdón, 6C en 1000CH, etc. ¿Sí? O sea, cada carácter se va a ir guardando en esa parte. Fíjense que las cadenas solo se pueden escribir con la directiva DB. Eso es lo que va a ir ocurriendo. Y ahí tenemos varios bits en una misma línea. ¿Sí? 5EQ, en este caso, EQ va a ser la directiva de equivalencia. Se utiliza para definir constantes. Esto nos va a permitir definir una constante. En este caso se define la constante 5 con el valor 5. No se reserva memoria para esta constante. Bien, por convención, en este caso, fíjense que acá nosotros guardamos los datos en esta parte, en 1000, y en 2000 empezamos a escribir por convención los programas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la instrucción move, ALBL. AL solamente utiliza la parte baja, digamos, del registro AL, del registro AX, perdón, y BL va a utilizar la parte baja del registro X. Entonces lo que va a hacer en el BL es solo guardar 8 bits del registro total que eran 16, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso se copia el contenido del registro BL en el registro AL con el move, con la instrucción move. Y acá tenemos una etiqueta inst move a X5. O sea, la etiqueta va a guardar la dirección para acceder a esta instrucción, ¿sí? Fíjense que las etiquetas se pueden utilizar para referenciar una instrucción. La etiqueta inst se puede utilizar para referenciar la ubicación
en memoria de este move. Entonces lo que ocurre después es un JMP, un jump a esa instrucción, ¿sí? Y ahí es donde se va a guardar en el valor a x la constante o el valor 5, ¿sí? Que se está indicando en esta instrucción. Luego lo que ocurre es la finalización o la directiva end para hacer el final del archivo, ¿sí? No del programa, sino que va a indicar que no se debe seguir leyendo el archivo ensamblador en este caso, ¿no? Recordemos que para finalizar el programa necesitamos el HLT o el int 0, como habíamos dicho. Bien, los operandos de las instrucciones pueden recibir varios tipos de operandos. ¿Sí? Los operandos recuerden que son estos que tenemos acá, constantes, direcciones de registro, direcciones de memoria. Los registros accesibles por el usuario, habíamos dicho hoy que eran AX, BX, CX, DX y SP. Los registros accesibles por el usuario de 8 bits, ¿no? Estos son de 16 completos y los de 16, los de 8 bits, los AL, BL, por ejemplo, utilizados ahí en este mini programita. Al utilizar cualquiera de estos registros, el ensamblador puede inferir automáticamente si se tratara de una operación de 8 o de 16 bits, en este caso, ¿no? Bien, direcciones de memoria. Vamos a la parte de direcciones de memoria. La dirección de memoria se puede expresar de varias formas. Vemos que tenemos básicamente una o lo que es el direccionamiento de memoria directo y un direccionamiento de memoria indirecto. Si no sabes lo que es el modo de direccionamiento, te dejo acá el video para que puedas conocer todos los modos de direccionamiento que tienen las instrucciones o básicamente el procesador. Entonces, de esta manera lo que hacemos en el directo es acá entre corchetes tenemos básicamente la dirección de memoria directa a la cual queremos ubicar. Y en este lo que tenemos es una dirección de registro, o sea, quiere decir que en el registro BX encontramos el puntero a la memoria principal. Por eso es indirecto, porque vamos primero al registro, del registro obtenemos la dirección y esa dirección va hacia la memoria principal. Nota, fíjense que el modo de direccionamiento indirecto con desplazamiento aún no fue implementado en este caso. Bien. Fíjense acá un poquito la explicación. Se accede directamente a la dirección de memoria 1, 2, 3, 4. En el segundo caso, se accede a la dirección de memoria almacenada en BX. Para el modo de direccionamiento indirecto, se puede utilizar el registro BX. ¿Sí? Puede estar estipulado o implícito que se use este registro. No siempre puede inferir si la operación será de 8 o 16 bits en este caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es lo que se quiere escribir en el registro. Fíjense que acá, este valor 6H se va a especificar o se va a escribir en un espacio de memoria que esté ubicado en esta dirección BX, ¿sí? Todo lo que esté, o sea, el valor de BX es la dirección donde se va a almacenar este 6H. Fíjense que en este caso se va a especificar el tamaño de la operación. Acá donde tenemos justamente el move para saber qué se escribe, el byte. Si se escribe 006 o el Word, si se escribe 0006, ¿sí? Quiere decir que acá solo guardamos 8 bits y en la palabra guardamos 16. Fíjense, por eso utilizamos este tipo de cláusula en estas instrucciones de movimiento de datos. Un caso especial de direccionamiento de memoria, fíjense que es cuando una etiqueta que hace referencia a una DB o una DW, o sea, a un byte o una palabra completa. Puede ocurrir de la siguiente manera. Fíjense que acá guardamos los datos DB, guardamos un valor desconocido acá, que ese valor desconocido lo vamos a ir moviendo, ¿sí? Gracias a esta etiqueta que nos está indicando el inicio de esta constante o de este byte que vamos a guardar acá. Entonces, este byte lo que vamos a hacer es guardar el 6H. Lo que estamos haciendo es el move dato, nos indica la dirección 1000 y vamos a guardar el valor 6 o 06 en este caso, ¿sí? Cuando hacemos el movimiento por byte. Equivalente o va a ser equivalente, digamos, a ese movimiento por byte. Ahora, fíjense que si queremos guardar 6H en la próxima dirección a 1000, lo que hacemos es el move dato, podemos colocarle el más 1 para indicar que vamos a guardar el 6H también en la dirección 1001 de la memoria principal. Este es otro estilo, otro tipo
digamos, de poder direccionar, ¿sí? Y utilizar las etiquetas que nos indicaban la dirección donde inicia el dato. Recordemos que en este caso el valor es desconocido porque se va modificando en el programa, ¿sí? En el programa principal se va guardando el dato que en un principio es desconocido. Fíjese lo siguiente, dice en este caso la etiqueta dato hace referencia a la dirección de memoria 1000, por lo tanto dato más 1 hace referencia a la dirección de memoria 1001. Esto funcionará siempre y cuando el operando de la forma de etiqueta más constante, por ejemplo dato más bx, no funcionará, pero dato menos 6 por 8 más offset, otra etiqueta, sí, pero se recomienda utilizar etiqueta más número para una mejor lectura dependiendo del código. ¿Qué está ocurriendo acá? Acá dice que si tenemos, digamos, la forma de operando de etiqueta constante, el dato más indicarle el bx, el registro bx no va a funcionar, pero si le indicamos el dato, ¿sí? Más un offset o un desplazamiento, el offset es el desplazamiento por el cual se va a desplazar la dirección mediante esta dirección base que tenemos acá, que es marcada por la etiqueta, ¿sí? Se va a poder realizar. Pero dice, no es recomendable realizar, o sea, colocar tantos parámetros para calcular esa dirección de desplazamiento. Fíjese, o offset de otra etiqueta, se hace medio engorroso y complejo, sino simplificarlo a colocar solo la etiqueta más menos el número que se quiere desplazar, como es en este caso. Dato más 1. ¿Sí? Supónganse que acá teníamos dato 2. Y queríamos calcular o decir que este dato se guarde después en dato 1 más dato 2, calcular la dirección, ¿sí? Como la próxima de un siguiente dato. Entonces, sin enroscar tanto, en vez de utilizar la etiqueta, usamos directamente números para esto. Bien, valores inmediatos. Los valores inmediatos que se van a poder determinar al momento de ensamblar el programa, por ejemplo, move a x. 5, como vimos anteriormente, lo que hacemos es copiar el número 5 en AX, por lo que el número 5 va a ser un valor inmediato. Esto también lo encontramos en los modos de direccionamiento que te dije anteriormente. Y que se va a almacenar en la memoria, ¿no? En este caso, el move AX a BX. No se sabe qué valor se debe copiar en AX, en este caso, ya que depende del contenido de BX. Por lo tanto, BX no es un valor inmediato. ¿Sí? Entonces, dependemos de lo que tenga BX, hay que ir a buscarlo, no se sabe qué es lo que tiene eso. Fíjense que los valores inmediatos se pueden escribir de la siguiente manera: 24 en decimal, 18H en hexadecimal, 1100000 con la B para binario, el carácter en ASCII, y si el número empieza con una letra, se debe escribir con un 0 antes, por ejemplo. Operaciones aritméticas. Se pueden hacer todas las siguientes, fíjense, entre decimal y hexadecimal, decimal con decimales, un carácter más 5, en este caso. 5, fíjense, constantes definidas con la directiva EQ y etiquetas a instrucciones, por ejemplo, offset etiqueta, dirección de memoria de la etiqueta, que fue definida con un DB o un DW, como habíamos visto arriba. ¿Sí? DB o DW, si trabajamos con un byte o con una palabra, definimos una referencia para ese dato. Y después tenemos el offset str o string más 4, que es la dirección de memoria de la cadena de string más 4 para poder acceder. Fíjense que tanto los caracteres A como las cadenas de texto se convierten en su valor ASCII según la tabla que tenemos acá, la tabla de referencia ASCII para poder analizar. Nótese que hay una diferencia entre las etiquetas de directiva DB y DW y las etiquetas de una instrucción o ECU. Las segundas pueden ser utilizadas como reemplazo textual de sus valores, es decir, lo siguiente. Fíjense que acá tenemos str, tenemos ahí guardado la cadena de caracteres hola mundo y el fin, que obviamente no tenemos guardado nada, pero lo único que estamos guardando acá es la dirección de finalización. Quiere decir que acá en la 1000 se va guardando 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En ese str fin va a estar la 1013, por ejemplo. No sería la 1013, sino sería la 1000, para hablar correctamente, tenemos que pasar el 13 a hexadecimal, quedaría la 1000D, ¿sí?
En todo caso. O sea, la sería 1000D en 100D H para poder ejecutar el final de esta cadena de caracteres. Bien, y después acá tenemos strfin db offset strfin menos offset str. Esto es lo que ocurre, o lo que guardamos con esto, en este strfin. Fíjense que acá tenemos una etiqueta y una constante. En esa constante lo que estamos haciendo es guardar la resta de la dirección de fin, que dijimos que era 1000D, menos el offset str, o sea, la dirección 1000, ¿sí? Bueno, fíjense que acá me equivoqué, yo era 1000C, o sea, ¿no? O sea, 1000C menos 1000, y eso nos da C, que son 12. Conté mal caracteres, por eso, conté 13 en realidad, son 12. Esto nos da, o lo que puedo guardar en el fin, es la extensión de la cadena de caracteres. Entonces, gracias a esto podemos ejecutar en un loop, por ejemplo, en el programa principal, un move AX. En AX se va a guardar el strfin, en este caso, y lo que hacemos es ejecutar el loop. Fíjense que las etiquetas directivas de B y de W pueden ser utilizadas como un reemplazo textual de sus valores cuando se les agrega el operador offset, como se nota en el ejemplo anterior. Cuando aparecen sin el operador offset, hacen referencia al valor almacenado en la dirección de memoria de la etiqueta, como se denota en direcciones de memoria. O sea, si tenemos el offset, lo que hacemos es traer el valor de la dirección almacenada en esa etiqueta. Bien. Fíjense que acá tenemos en el set de instrucciones, para seguir con esto, vamos a tener la lista de todas las instrucciones, por ejemplo, en diferentes clasificaciones, por ejemplo, de transferencia de datos, tenemos los MUB, destino fuente, con justamente qué significa cada uno de los campos y qué es lo que hace, los push, pop para trabajar las pilas, push F para el flags, pop F para desafilar flags, in destino, out para cargar un valor en un puerto fuente, en un puerto destino, o sea, para trabajar la entrada y salida, para colocar datos en entrada y salida. Instrucciones aritméticas, add, c, sub, sbb, compare para comparar fuente con destino. Negativo de destino, incremento, decremento, instrucciones lógicas AND, OR, XOR y NOT, instrucciones de transferencia de control, los call, etiquetas, ¿sí? El RET, JC, etiqueta, okay, acá tenemos toda una serie de jump condicionales, ¿sí? Donde fíjense que salta a esa etiqueta si CF es igual a 1, si es igual a 0, si es ZF es igual a 1, o sea, todos estos condicionales nos permiten tomar decisiones a la hora del código. O el salto incondicional, como es el jump etiqueta en este caso. Tenemos instrucciones de manejo de interrupciones. Dijimos ahí que teníamos int n y red para finalizar la rutina de interrupción. Tenemos SLI y STI para habilitar interrupciones enmascaradas o inhabilitar interrupciones enmascaradas. Tenemos instrucciones de control, ya sea como el halt, que detiene la operación, o el no operation, que no hace nada básicamente. ¿Sí? Después, fíjense que podemos ir entrando en cada una de las instrucciones con diferentes ejemplos, básicamente de cada una, pero esto lo vamos a ir viendo y analizando a medida que vayamos ejecutando los diferentes programas en bajo nivel, ¿sí? Continuando con esto, vamos a ir hacia lo que es la memoria principal. Salimos de lo que es la CPU, fíjense lo compleja que es la CPU para poder entender un poco el bajo nivel, los registros, el direccionamiento, la media palabra, la palabra completa, digamos, hiper complejo poder comprender todo el tema de registros, interrupciones y puertos de entrada y salida, ¿no? La memoria principal es mucho más simple, recordemos que es un espacio de almacenamiento, dijimos que vamos a tener básicamente desde la dirección 0000 en hexa hasta la dirección FFFF. Entonces, la memoria va a cubrir el espacio de direcciones de 0 hasta FF. La mitad más baja hasta este espacio está reservada para el usuario. O sea, ahí nosotros podemos modificar lo que queramos.
almacenar programas, datos, lo que queramos. Y la mitad más alta, del 8000 para arriba, va a estar reservada para el sistema operativo, el llamado monitor, donde dijimos que tenemos llamadas al sistema, las syscalls, para poder justamente atender esas interrupciones que habíamos hablado anteriormente. Bien, vamos a la entrada-salida. Cuando vamos a la entrada-salida, en conceptos generales, fíjense que vamos a tener por defecto los componentes conectados al bus de la CPU y la memoria principal. El simulador va a poder configurarse para conectar módulos de entrada-salida al bus y otros dispositivos. Se encuentran agrupados en conjuntos o configuraciones. Teclado y pantalla, ¿sí? Un teclado y pantalla, ese va a ser el conjunto. El PIO con llaves, o sea, el puerto de in-out con entrada-salida. Conectados a llaves y luces, lo primero que vimos ahí, el ejemplo inicial que vimos en este video. PIO con impresora, ¿sí? Conectado a la impresora Centronics. Y un handshake, una impresora Centronics conectada a un handshake, que son los dispositivos que ahora vamos a ir viendo por este lado. Las últimas tres, además, fíjense que van a incluir un PIC. O sea, estas tres incluyen un PIC, un puerto de interrupciones. La tecla F10 para interrumpir. También esa tecla F10 nos permite interrumpir, digamos, los diferentes puertos que vamos a estar utilizando. Un timer con su reloj para ir marcando justamente la velocidad de procesamiento. Una pantalla y un teclado. Bien, eso es el concepto general del módulo de entrada-salida. Podemos ir a analizar cada uno de ellos. La memoria de entrada-salida. ¿Sí? Fíjense que además de memoria principal tenemos una memoria de entrada-salida, donde tenemos unos registros de entrada-salida. Esos registros de entrada-salida van a estar en lo que es conocido como el PIC. ¿Sí? Están todos ubicados en ese PIC o en el handshake o en el timer. Son todos registros que se vamos a poder seguramente modificar para poder trabajar con estos dispositivos. Entonces, fíjense, la memoria de entrada se encuentra aislada de la memoria principal, es decir, para acceder a ella se utilizan exclusivamente las instrucciones in y out. O sea, las instrucciones in y out que veíamos recién nos van a permitir acceder al módulo de entrada y salida. La CPU va a activar la señal IO barra M, lo que causa que un sector selector de chips, el chip select que habíamos visto hoy, lea la dirección del bus de direcciones y envíe la señal de lectura y escritura al módulo correspondiente. El rango de direcciones que va a manejar la memoria de entrada y salida, fíjense que es de 00 a FF, o sea, solo 256 direcciones, de las cuales solo se usa una parte. Fíjense que básicamente la 256 usamos solo estas que tenemos acá. ¿Sí? Las interrupciones, los registros de interrupciones. Fíjense que habíamos hablado que teníamos un par que íbamos a utilizar. La 0, la 3, la 6 y la 7, por ejemplo. Y demás que podríamos ir analizando más adelante. Tenemos el Handshake, que es un dispositivo diseñado con el fin de facilitar la comunicación con la impresora Centronics. Basado, obviamente, en ese modo. Fíjense que va a contar con registro de datos de dirección 40 y 41 de la memoria de entrada-salida. O sea, cada vez que estemos hablando de estas dos direcciones, en la entrada-salida, con el in y con el out, vamos a estar enviando datos seguramente a ese handshake para manejar la impresora. En el registro de datos se almacenará carácter a imprimir expresado en ASCII. Cada vez que la CPU escriba sobre ese registro, el handshake se encargará de realizar un flanco ascendente en el strobe para que el carácter se imprima automáticamente. El registro de estado de los dos bits menos significativos con el strobe y USI, esto tenemos que leer más. Análogamente, como se usa en la impresora conectada a un PIO, la diferencia es que el bit BC de ocupado no puede ser modificado por la CPU y el bit de strobe siempre es 0. Si la CPU trata de escribir un 1, el bit de strobe causará un flanco ascendente en el strobe enviando almacenado al registro de datos y el handshake volverá a 0 automáticamente. Digamos, estas son cuestiones del handshake para manejar la impresora. Más adelante vamos a analizar algún codiguito donde se esté utilizando este handshake, a ver cómo es el funcionamiento de esto que nos comenta y nos explica acá. A ver, vamos con el PIC. Programmable Interrupt Controller. O sea, el control de interrupciones programables, módulo que se encuentra entre dispositivos que emiten interrupciones y la CPU. Como la CPU tiene una sola línea de entrada, este dispositivo se va a encargar de recibir interrupciones múltiples de dispositivos y multiplexar sus pedidos en esta única línea. Las líneas van a ser estas que estuvimos hablando hace instantes.
Las 8 líneas va a contar solo con todas las interrupciones que se pueden ejecutar. No todas son utilizadas, fíjense. Cada línea tiene un registro de 8 bits en la memoria de entrada y salida relacionado. La línea IN0 tiene la dirección 24, la línea IN1 25 y así hasta la línea IN7 con la dirección 2B. Básicamente es lo que veíamos acá, en la memoria de entrada y salida. Las interrupciones tienen 24, 25, 26, 27. O sea, cada vez que queramos ejecutar estas interrupciones, tenemos que tener en cuenta su dirección en la memoria de entrada y salida. ¿Sí? Cada una va a realizar una operación específica. La 0 para el F10, IN1 para el timer, 2 para el handshake, ¿sí? La IN3, habíamos hablado hoy, la 6 para el teclado y la 7 para la pantalla. Vamos con el PIO para el programa Input-Output, módulo que hace la interfaz para conectar dispositivos genéricos a la CPU. Cuenta con dos puertos de 8 bits A y B. Programables, los registros disponibles son PA en la dirección 30 de entrada salida, PB en la dirección 31 de entrada salida, CA en la dirección 32 y CB en la dirección 33. ¿Sí? Todo en esta memoria de entrada salida. El valor del puerto A se encuentra en el registro PA y su configuración en el registro CA. O sea que este registro tiene un valor y la configuración acá. Y el registro CA también es de 8 bits y le indica al PIO el modo de cada bit. O sea, acá guardamos 8 bits y el CA le indica qué va a ocurrir con cada uno de esos bits. Los 4 bits más significativos son de salida y los 4 menos significativos son de entrada. Si el CA, que es de configuración de A, guardamos este byte, le estamos indicando que los primeros 4 bits son de salida porque están en 0. Y los que están en 1 son de entrada, ¿sí? Y el puerto B funciona igual. Tenemos un timer. Cuenta con dos registros internos, el COND y el COMP. Dirección 10 y 11 de la memoria. Para ir trabajando, ¿sí? Cuando el reloj hace tick, se incrementa el registro COND en 1. Cuando el registro COND coincide con el registro COMP, se dispara una interrupción de la línea IN1 del PIC, por ejemplo. Bien, para ir finalizando este video, vamos a ver que tenemos los dispositivos. El listado es básicamente la tecla F10 con los siguientes dispositivos. Dijimos acá que teníamos el reloj. Dispositivo que hace tick cada segundo. Al hacer tick, incrementa, digamos, el COND del timer en 1. No tiene mucha dificultad. La tecla F10 es un dispositivo que habilita una forma rápida y práctica de ejecutar una interrupción por hardware. O sea, tenemos un botoncito que podemos hacer una IN0 del PIC y accionar una interrupción física del hardware apretando con un botón rojo de interrupción en la interfaz gráfica que tenemos ahí. El tecladito, ¿sí? Que acá nos encontramos con un ejemplito, que es de entrada, va a permitir al usuario ingresar caracteres al sistema. Y dijimos que la forma de comunicarse va a ser mediante las llamadas al sistema. Así por lo que es, digamos, mucho más simple de utilizarlo. Solo con la llamada IN6 en el código, una interrupción 6, se va a detener la ejecución del código hasta que se presione una tecla en el teclado. Y el carácter que corresponda será guardado en la dirección de memoria almacenada en BX. Fíjese que el teclado va a usar siempre BX en su representación en ASCII. Entonces, fíjense que acá hacemos, guardamos el espacio con una etiqueta carácter con un valor desconocido, porque es lo que vamos a cargar en el programa principal. Y en esta instrucción, en esta dirección 2000, vamos a hacer un offset cargo, por ejemplo. O sea, ponemos la dirección del carácter, ¿sí? Vamos a guardar justamente el carácter que traigamos ahora. En el offset cargo, que es la dirección del carácter, la dirección 1000, la vamos a guardar en el BX. Entonces hacemos una interrupción, ¿sí? Entonces, en esa dirección del offset, lo que vamos a hacer es escribir un carácter. Y después finalizamos el programa con un IN0. Entonces, el carácter escrito se almacenó en CAR, como dijimos acá, ¿sí? Y el usuario presionó la tecla A. Entonces, se almacena el valor 61 en CAR. Quiere decir que al hacer este movimiento, ¿sí? Lo que hicimos ahí en el IN6, lo que hizo fue tomar la dirección del BX y guardar el carácter ahí. Porque fíjense que acá hicimos offset car, guardamos la dirección 1000 en BX. Y al hacer la interrupción, el carácter que vino acá se guardó en la dirección BX, que era 1000. ¿Cuál es 1000? La del carácter donde guardamos acá.
Bien, la impresora, dijimos que teníamos la impresora con el puerto paralelo, tipo Centronics, cuenta con papel y un buffer, recibe un carácter por vez y lo imprime en el papel. Como la impresora es lenta, el carácter no siempre se imprime inmediatamente, sino que se almacena en un buffer interno y cuando la impresora termina de imprimir carácter, imprime el siguiente y así sucesivamente hasta que se vacíe el buffer. El tiempo que tarda la impresora en imprimir un carácter es configurable. Si el buffer no se encuentra lleno y aún así se envía un carácter, este se pierde. Para evitar eso, la impresora provee de flag busy, ocupado, uno, y el buffer va a estar lleno, ¿no? En ese caso. Cada que se envía un carácter y el buffer no está lleno, el flag busy se pone en 1. Luego, si el buffer se llenó, se quedará en 1 hasta que se imprima algún carácter. De lo contrario, obviamente, ese flag busy va a estar en 0, ¿no? Se imprime con pío, un poco lo que estoy moviendo, y con el handshake, donde tenemos caracteres especiales para lo que es la impresora. Vamos a lo que es la pantalla. La pantalla es un dispositivo de salida. Se va a manejar de la misma manera con las llamadas al sistema. Y con la llamada INT7, en este caso, se va a escribir una cadena de caracteres en la pantalla. Recibe dos parámetros, AL y BX. En el AL, como se escribe en pantalla, necesitamos darle la longitud de la cadena a imprimir. Y en el BX, básicamente necesitamos pasarle la dirección de memoria donde empieza la cadena. Entonces, fíjense lo siguiente. En la dirección 1000 guardamos la cadena, en este caso la cadena hola de 5 caracteres. Como sabemos que tiene 5 caracteres, fíjense que en BX lo que hacemos es guardar la dirección de la cadena y en el AL guardamos la cantidad de caracteres que se van a leer desde esta dirección. Entonces en el INT7 lo que se hace es arranca desde la dirección guardada en BX, que es la dirección 1000, y va a ir leyendo carácter a carácter. ¿Cuántos caracteres lee? 5, que son los que están guardados en AL. Entonces, se va a imprimir hola, sin las comillas obviamente, en la pantalla. INT0 para finalizar el programa. Llaves y luces o interruptores están conectados al puerto PA y CA, lo vimos recién, del PIO. Son dispositivos de entrada. Al cambiar su estado, estos reflejarán en PA. Si el PIO está configurado correctamente, se altera PA. Los cambios se verán reflejados en las llaves. No se mueven, digamos, no se mueven solas, por así decirlo, lo movemos nosotros, como lo vimos al principio. Y las luces LED están conectadas al puerto PB-CB del PIO. Estos dispositivos de salida, la única forma de cambiar el estado es modificando PB, ¿sí? Estos cambios se reflejan en las luces del PIO. Si la configuración está correcta, las luces se verán apagadas. Fíjense que acá tenemos básicamente el recorrido de todo esta documentación. Acá tenemos la tabla ASCII para poder, digamos, apoyar un poquito más. En el caso que queramos, obviamente, trabajar con los caracteres, tenemos todos estos a disposición. Y acá tenemos un poco de lo que es la codificación, ¿sí? Donde W, tenemos ahí el tamaño de la palabra, tenemos tamaño, palabra de 8 bits y de 16, ¿sí? Donde, en este caso, si W0, los ALCL son todos de 8 bits, los que están en W acá en esta columna son todos de 16 bits, ¿sí? Los registros, por ejemplo. Dato se refiere al byte o palabra de un dato inmediato. Para instrucciones con W0, el dato high es obviado. Depth se refiere a la palabra, un desplazamiento siempre en complemento a 2. El complemento a 2 es una forma de representar los números, ¿sí? Para poder realizar diferentes operaciones de resta, por ejemplo, diferentes operaciones con ellos. Te dejo un video acá si lo querés revisar. Y las direcciones se refiere al word de una dirección. XXLow se refiere a la parte menos significativa del LSB y el high a la parte más significativa de un word, en este caso. Sí, acá tenemos las instrucciones MOV y cómo se estaría almacenando con el opcode, cuál sería ese código de operación que tiene esta instrucción, así como todas las demás. Y después estas instrucciones reciben dos operandos y soportan varios modos de direccionamiento, como dijimos hoy. ¿Sí? El segundo byte de la instrucción según la tabla, la siguiente tabla. Registro, 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 memoria indirecto, registro, memoria indirecto con desplazamiento, este todavía no estaba, dijeron. Registro inmediato, memoria directo, o sea, primer operando puede ser memoria indirecto a registro, memoria indirecto con desplazamiento, registro, memoria directo inmediato, memoria indirecto inmediato, memoria. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos estos direccionamientos con todas con las diferentes combinaciones que podemos hacer entre ellos, ¿sí? Eso es lo que vamos a poder hacer en las instrucciones.
Después las codificaciones. Recordemos que la codificación, cuando hablamos del opcode, es básicamente agarrar esta instrucción y decir, bueno, qué representa el binario. ¿Sí? Básicamente. Que no lo utilizamos porque nosotros, esto, hablar de binario es lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Hablando de hexadecimal, hablando de binario, engorroso para leerlo, y nosotros lo leemos en Assembler, que es un lenguaje ya un poquito más que es el lenguaje base. Los registros, la memoria, el segundo byte, ¿sí? Los operandos que reciben, toda la parte de la codificación, los jumps, todas las instrucciones que estuvimos viendo, cómo se codifica cada una. Bien, esto entonces, acá tenemos toda la documentación. Fíjense, a ver, vamos a ir analizando lo que es este. Fíjense, vamos a ir analizando justamente una vez visto esta documentación, entender qué es lo que tenemos acá. Recordemos que tenemos las direcciones. Acá podemos ir trabajando desde la memoria principal. Podemos ir a los diferentes espacios de memoria donde hay almacenado diferentes cosas. ¿Sí? Principalmente nosotros arrancábamos de la dirección de memoria 2000, donde tenemos el programa almacenado. Fíjense que acá el ORG 2000 nos indica que tenemos un programa almacenado. Eso es lo que tenemos almacenado acá. ¿Sí? Son las instrucciones. Recordemos que si tenemos el mobile, como estaba codificado recién, vamos a tener almacenado en diferentes instrucciones acá. Fíjense que tenemos los diferentes espacios. Recordemos que iba de 0000 a FFFF. La pantalla, el teclado, las llaves, los LEDs, el PIO, el PACA, el PBSB para poder administrar las llaves y los LEDs. El chip select con el PIC, el timer y el PIO. El timer con los contadores, el COMP. La tecla F10 que habíamos hablado. La interfaz o el puerto de interrupciones con las diferentes interrupciones del INT 0 al INT 7, que son las que teníamos disponibles, los flags de este PIC, recordando que acá está la memoria de entrada-salida, ¿sí? Acá la memoria principal, y acá donde tenemos justamente los diferentes registros que habíamos hablado, la X, donde tenemos ahí la parte de los registros, el AL y el AH, ¿sí? El BX, el AL y el BH, y así también con C y con D. El registro ID, que va a contener parte de lo que se esté trabajando. El IP marca la instrucción, la dirección de la instrucción que se va a ejecutar con el registro MAR. Y el MBR, que trae los datos de la memoria principal o trae los datos de la entrada-salida, ¿sí? Que se va a estar ejecutando acá, donde este simbolito nos representa lo que es la ALU y nos da resultados, ¿sí? Dos datos de entrada nos da un resultado. Esos resultados son de la ALU, dependiendo de las operaciones aritméticas y lógicas que habíamos hablado. Después tenemos el IR, el registro de instrucción, o sea, las instrucciones que vengan de memoria van a almacenarse acá, se van a decodificar y se van a ejecutar en esta unidad de control. ALU, unidad de control, registros, la parte básica de la computadora, de la CPU, ¿sí? Las interrupciones que ingresan. Y con esto tenemos ahí un poco para poder analizar justamente qué ocurre con este programa. Fíjense que arranca en la dirección 2000. En el AL se mueve este valor 0000, es un byte. Y se lleva a la salida 33. ¿Sí? En la salida 33 recordemos que es la memoria de entrada-salida. En la salida 33 es el registro que indica que vamos a configurar en este caso, vamos a mandar todo al valor PA y vamos a configurar el CA. ¿Sí? Se configura de esta manera, en el 33 y en el 31 se encuentran esos valores y en el 32 y en el 30 se van a encontrar los otros valores de las llaves. Y luego hay un loop en el cual va a estar básicamente enviando a la salida a lo que es el AL30, que son los LEDs, en este caso al 30H. Va a estar enviando básicamente el valor que tenga el registro AL, que podemos ir modificando, ¿sí? O que va a ir tomándolo de las llaves que vamos a ir modificando. O sea, de las llaves. Básicamente se toma este valor y se guarda en el AL y luego se lleva a la salida para poder, justamente, cuando ejecutamos hasta el final, ¿sí?
Esto entra en un loop. Fíjense que se van ejecutando las instrucciones acá. Nosotros tenemos la posibilidad de bajar la fuente, de bajar la velocidad del simulador, de bajar las animaciones, la velocidad del reloj para poder ir analizando. Podemos poner todos los dispositivos que nosotros querramos. Vamos a ver acá, llaves y luces, impresora. Podemos ir colocando todas las configuraciones que nosotros querramos de este simulador para poder utilizarlo justamente con los diferentes programas que vayamos a ejecutar. Bien, en este caso, esto lo que va a hacer es ejecutarse en un loop donde va a tomar la entrada de las llaves, la toma, la guarda en L, ¿sí? Y esa entrada de las llaves, ese byte, que en relación es si este está prendido es un 1 y si está todo apagado va a ser 0, este es un 1, eso lo guarda en AL y en AL después lo que hace es guardar o llevar a otro registro a la salida en el 31 y cargar los LEDs, ¿sí? Carga esa configuración en el PB, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que ahí va cargando todos los datos. Ahí se está trayendo una instrucción. Se está leyendo la instrucción. Move, por ejemplo. Estamos leyendo esta instrucción. AL. Y después se ejecuta. La ejecución obviamente conlleva una serie de acciones en toda la máquina. Sí, fíjense, obviamente esto lo pueden hacer más lento para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Acá se envía una señal de entrada-salida al PIO para poder cargar esos datos que tenemos acá. Para poder, fíjense que lo que hicimos ahí es mandar a la salida todos los LEDs en uno. De forma básicamente genérica. Y después, cuando empiece a tomar los valores de las llaves, estos LEDs se van a ir modificando. Ahí tenemos las salidas. Otra vez se envía ahí la salida. Llega el PIO. Y estamos haciendo ahí justamente los movimientos. Vamos a colocarle un poquito más de velocidad de simulación para que finalice ahí la ejecución de las instrucciones. Y ahora está en la lectura. Fíjense que hace la lectura del link de lo que son las llaves y envía ahora a la salida justamente lo que leyó. Lo que leyó es que estas estaban en 1, todas en 0, está en 1 y eso fue lo que lo mandó a la salida. Entonces yo si ahora cambio esto, ¿sí? En el link, en el AL30, en este loop que está haciendo, dice, ok, la L lo modifico porque el registro de la dirección 30 que está en la memoria de control, ¿sí? Tengo guardado este byte, se modificó ese byte. Entonces, como se modificó, lo traigo, lo guardo en AL y el valor AL lo mando a la salida al 31H, que el 31H es el de los LEDs, ¿sí? Es el PB en ese caso. Entonces, el PB, fíjense que el PB es el 31H, ¿sí? Y el PA es el 30. Lo que estoy haciendo es, el 30 tiene los valores que representan la salida y el PB tiene los valores que representan la salida de los LEDs. Perdón, vamos de vuelta. El PA tiene los valores que representan la entrada de las llaves. Y el PBR tiene los valores que representan las salidas que se van a los LEDs, ¿sí? Entonces, en el registro 30, traigo estos valores, los guardo en AL, ¿sí? En el registro AL, en uno de los dos registros que tenemos acá. Y después lo modifico, lo llevo a la salida, al 31H, a este que tenemos acá, ¿sí? Lo llevo al H para que se vea reflejado en los LEDs. Entonces, fíjense que yo acá subí 2 y en la próxima vuelta del ciclo lo que debería hacer es modificar las luces. ¿Sí? Una vez que se generan, lee el valor y ahora en la próxima instrucción lo que va a hacer ahora lo envía a la salida. Cuando se empiece a escribir esta, fíjense que lo que hizo es modificar la salida. Bien, esto fue entonces un tutorial principal para arrancar justamente con lo que es este simulador, este BoneSim, para poder entender sus generalidades y empezar a aplicarlo en lo que es el assembler. En los vídeos que continuaremos, seguiremos viendo diferentes ejemplos de varios programas para ir utilizando todos los registros, los puertos, todas las interrupciones, todas las interfaces, llaves, LEDs, pantallas, teclados,
y las teclas que tenemos disponibles para poder entender mucho más cómo es el funcionamiento de una computadora. Espero que les sirva. No te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte y nos vemos la próxima. Muchas gracias.